¿Viste quién lo invitó? Cuando vamos a la iglesia, todos esperamos ver un montón de gente orando, aplaudiendo, llorando, cayéndose. Vato, no puedes decir eso. Pero... Vato, no. El caso es que no todos son personas aplaudiendo. Hay uno que otro personaje que hay de cargo. El rockstar. Para él, la música es más que un ministerio. Oiga, hermano, vamos a entonar el Corinto es Cristo la Roca. Entonces no sé si pueda ir. Claro, no. Solo dígame el tono y si lo quieren rock, en metal, en cumbia, en electro dance. Bueno, suena bien, pero normalito así no se puede. Hermano, yo soy un ministro bien preparado. A mí dígame bien cómo hacer las cosas, por favor. Ok, le voy a ir a decir al pastor. El mi rey, el Salomón del siglo XXI. Sí, o sea, tiene 1000 mujeres. A ver, hermanas, hagan una fila, por favor, ¿sí? Esta unción que traigo debe ser repartida en partes iguales, o sea... Fórmense y les daré amor. Amor en el amor de Cristo, claro está. El liberal. Todo lo ve bien. Hermano, ¿está bien decir groserías? Claro que sí, hijo de tu p***. Hermano, ¿y usted qué piensa acerca de los tatuajes? ¿Usted cree que esté bien a que mi pastor diga que no? Mira, aquí le haces caso a ese tipejo, ¿sí? Aquí lo que tienes que hacer caso es lo que Dios te diga en tu corazón. Mira, yo estoy tatuado, mira, esto es para Dios, ¿sí? Aquí no vienes a hacerle caso al hombre, porque Jesucristo vino a abolir toda la ley. Entonces, no tienes que hacerle caso a nadie. Ya aprenderás, muchacho. El exagerado, todo lo ve mal. Hermano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué? Oye, a ver. ¿Tú crees que una sierva de Dios que busque a Dios de día y de noche te va a querer así con esos pelos que traes? No, pero... Oye, a ver, ¿traes metal en la boca? Sí, son migrantes. ¿Qué no entiendes que el metal es del diablo? El fantasma, nadie lo ve, pero todos saben que ahí está. Hermanos, tenemos que buscar de Dios, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y esa voz de dónde vino? Dios, ¿eres tú? No, soy yo, Panchito Pérez. El diácono extreme te fulminará con su unción. ¡Ya te vi, pecador del demonio! La hermanita criticona tiene rayos X espirituales. ¡Ándate en la carne! Dalila trae a todos los chicos a sus pies. Pues ese ministro de allá está bien ungido. Yo ya lo probé. ¿Qué? Su unción, o sea, discerní que tiene mucha unción. Al final de cuentas, si vas a la iglesia es porque buscas a Dios. Y lo que nos queda es tratar de ser mejores. Y dejar de querer ser como un personaje encerrado en el santuario del Padre. Y mejor, ser como Jesús. De verdad, es un placer haber estado aquí en el set con Soy Daniel TV. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los Hello Wonders. Y aquí les aparece la información de mi canal y mis redes sociales. Yo soy Samuel Tobías y apruebo este mensaje.